nombre que le trae a ustedes. ¿Quién defiende la gracia de Dios para esos niños? ¿Es el nombre del bautismo? ¿Quién defiende la gracia de Dios para esos niños? Quiero que miren los padrinos. Están ustedes dispuestos a ayudar a los padres de esos niños a cumplir con esa obligación. Entonces, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Su nombre yo te marcó por la cruz. Enseguida sus padres y padrinos te marcarán con la misma señal de Cristo del Salvador. Voy a pasar a cada uno para marcar sus padres y padrinos. De Cristo profeta y de Cristo rey. Amén.
Señor nos enseñó a orar. Lo vamos todos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en el cielo, líbranos del mal. Y ahora quiero invitar a todos los hermanos para la bendición especial para los más pequeños. Que bendiga a ustedes, madre de sus niños, y que tienes agradecida por lo que hemos recibido, para que permanezca siempre con ellos en continua acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero empezar a buscarlos. Bienvenido a ti, ustedes, padres de sus niños, para que nunca me con cosas que primero que de palabra y de obra del testimonio de la fe a tus hijos en Cristo nuestro Señor. Gracias, hermanos, a todos aquí. Gracias a ustedes. Para que sean bien los hijos de tu pueblo, que a todos los que presentes les des paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, la bendición de Dios, poderoso Padre y Hijo de Espíritu Santo, desciende sobre todos ustedes. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a hacer aplausos para estos nuevos miembros. Bien recibidos, me trae gracias las coches, las velas, todos estos objetos de fe, para recibir un recuerdo de pedir gracias para este signo y esta bendición. Padre, Cristo, Jesús, Santo. Voy a pasar con algo. Gracias.